En los de la Torre, del Partido del Trabajo, coordinadora. Gracias, senador presidente. Sumarme a ese ánimo de bienvenida que se le da en principio a nuestros invitados especiales que participan de esta conmemoración tan importante para nuestro país y para el Senado de la República. Y por supuesto a quienes nos hacen favor de acompañarnos de distintas universidades del país, sean ustedes bienvenidos. Hoy, a 100 años de la muerte del gran Ricardo Flores Magón, conmemoramos la enorme figura e importancia del gran ideólogo liberal mexicano, quien con la fuerza de su pensamiento, convicciones, valores y activismo popular se convirtió en una pieza clave de pensamiento político. Sus ideas hicieron posible el estallido de la transformación nacional. Él mismo lo escribió: la revolución se nutre de cerebros y de nobles corazones, y él predicó con el ejemplo. Su infancia se desarrolló en San Antonio, el Oxitlán, en el estado de Oaxaca, donde las oportunidades de sobresalir y encontrar una mejor vida eran escasas. Por ello, sus padres, como ya se ha mencionado aquí, los enviaron a la capital, a sus hijos Jesús y Ricardo, para que estudiaran leyes. Fueron ellos quienes les inculcaron el valor de luchar por la justicia social, modelo y valor que los acompañó durante toda la vida. Ricardo logró entrar a la Escuela de Jurisprudencia y ahí su ímpetu rebelde lo llevó en varias ocasiones a animar a sus compañeros a salir a la calle a protestar contra los abusos de la dictadura de Porfirio Díaz. Antes de cumplir 20 años, fundó junto con su hermano y compañero su primer periódico, El Demócrata, donde valientemente denunció la corrupción en los tribunales de justicia y los abusos que cometían los propietarios de fábricas y haciendas. El gobierno opresor cerró y confiscó los materiales del periódico, pero no importó. La semilla de la rebeldía estaba sembrada ya en la sociedad. Como él mismo escribió, el derecho de rebelión penetra en las conciencias, el descontento crece, el malestar se hace insoportable, la protesta estalla al fin y se inflama el ambiente. El 7 de agosto de 1900, los hermanos Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón fundaron el periódico Regeneración. A través de sus páginas, denunciaron por primera vez las atrocidades del gobierno tirano de Porfirio Díaz, razón por la cual los hermanos Magón estuvieron presos y fueron presos políticos, donde intentaron quebrar su espíritu mediante la tortura. Encarcelaron sus cuerpos, mas no sus ideales. Nunca abdicó Flores Magón, Ricardo. Y en 1902 se hizo cargo, junto con su hermano menor, Enrique, de la publicación y tiraje de El Hijo del Aguizote. Sus páginas fueron puntual sátira a Porfirio Díaz Ordaz. Fue tanta la resonancia que tenía en el clamor social Ricardo Flores Magón, que en 1903 los tribunales pronunciaron un fallo en el que se le prohibía la circulación de cualquier periódico en el que figurara su nombre. La persecución de la que fue objeto por su incansable lucha por la libertad y la justicia lo obligó a exiliarse en los Estados Unidos, desde donde siguió alentando al pueblo de México a llevar a cabo un verdadero cambio del sistema social. Las rebeliones de Cananea y Río Blanco y la Revolución Mexicana misma no son ajenas a los postulados de Flores Magón. En su pluma encontró la mejor arma para denunciar la arbitrariedad con la cual su pensamiento llegó a los pueblos más recónditos de nuestro país. Tuvo eco y germinó la lucha social por la igualdad, por los derechos y por la justicia. Por ello, Ricardo Flores Magón es el gran ideólogo precursor de la Revolución Mexicana. La lucha liberal del siglo XIX y principios del siglo XX ha trascendido más allá de su tiempo, primero en la mente de los próceres revolucionarios y posteriormente en la de aquellas personas que comprendieron la trascendencia de sus postulados como la lucha y el cambio social, vigentes hasta nuestros días, vigentes para aquellos que creemos en la transformación de nuestro país. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo celebramos la vida y el legado de Ricardo Flores Magón. Mientras la injusticia exista en México, sus ideales, pensamiento y espíritus seguirán presentes.
seguirán vivos. Porque como bien expresó, la rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. En el centenario de su fallecimiento, sigamos actuando por alcanzar la justicia social y el respeto a los derechos humanos. Todo el poder al pueblo. Gracias por su atención, compañeras y compañeros, a nuestros invitados especiales. Muchas gracias, senadora Giovanna Bañuelos. En uso